En 1963, cuando protagonizó Los Pájaros, no se hablaba de acoso en Hollywood como ahora, pero Tip Piedren lo sufrió en carne propia al transformarse en la obsesión del famoso director Alfred Hitchcock. Nacida en enero de 1930 en Minnesota, era una treintañera cuando se convirtió en la involuntaria musa del realizador. La mamá de Melanie Griffith contó hace poco en sus memorias la tortura a la que la sometió Alfred mientras filmaba la película. Desde perseguirla a sol y sombra y tirársele encima cuando ella rehusó tener relaciones con él, hasta forzarla a interpretar las escenas de ataques de pájaros con aves reales, por lo que terminó herida en el hospital. Había firmado con Hitchcock un contrato para filmar otras películas, pero decidió que no quería trabajar más con él. -Voy a arruinar tu carrera -le anticipó el director de psicosis. -Arruinó mi carrera, pero no mi vida -se envalentó en a ella. Quien siguió trabajando en el medio pero con bajo perfil y vive en las afueras de Los Ángeles en el santuario Zambala preserve, que creó para rescatar leones y tigres. Su mayor acosador hoy por hoy son los implacables fuegos que azotan el área y que amenazan con hacerla evacuar a sus animales. Melanie, hija de su matrimonio con el actor Peter Giffith, tiene vívidas memorias del rodaje de los pájaros. Tenía seis años y mi mamá no quería llevarme al set. Una vez Hitchcock me regaló una muñeca igual a ella y que estaba en una caja de madera que parecía un ataúd. Algo muy desagradable, recuerda la actriz que logró hacerse un nombre propio en Hollywood con su trabajo en Doble de Cuerpo, 1984, de Brian De Palma y especialmente en Secretaria Ejecutiva, 1988, junto a Harrison Ford y Sigourney Weaver. Griffith nació hace 60 años en Manhattan sufrió adicciones al alcohol y psicofármacos, pero logró salir adelante, casada con los actores Steve Bauer, Don Johnson, papá de su hija Dakota, y Antonio Banderas, Melanie dice que el coraje de Tippi la marcó de por vida. Mi madre se convirtió en un ejemplo de lo que no tenés que dejar que te pase. Ojalá yo le haya podido transmitir ese mensaje a Dakota. Tratar de ser fuerte tanto en tu trabajo como en lo personal, le dijo a la revista de Hollywood Reporter que las juntó a las tres y al padre de Dakota para su edición navideña. Tippi, que se mantiene increíblemente activa a sus 87 años, contaba en esa nota que la puso muy nerviosa cuando el actor Don Johnson, por entonces de 22 años y su hija Melanie, de 14, parecieron descubrir que eran el uno para el otro al conocerse en un set de filmación. Era dos personas hermosas y mi hija mostraba signos que jamás había evidenciado. Me dio pánico, dice ahora Edren. El romance no floreció hasta que Melanie cumplió los 18. Se casaron dos veces, tuvieron una hija y siguen muy amigos. Dakota Johnson, nacida hace 28 años en Austin, Texas, sintió la misma pasión familiar por la actuación. Tiene más de 20 películas filmadas, aunque bastó una. La adaptación al cine en 2015 del bestseller 50 sombras de Grey, para convertirse en estrella. Ella no es inocente ni hubiera quedado atrapada en una telaraña de manipulación como su personaje Anastasia Steele. Se considera fuerte, muy segura de sí misma, y cree haber heredado esa autoestima de su abuela. De novia con el cantante Chris Martin, a quien fue a ver cuando tocó con Coldplay en noviembre en el Estadio Único de La Plata. Desde el fin de semana pasado, vive en su romance en París. Tengo respeto por mí misma. Nunca nadie en mi familia me pidió explícitamente que tuviera cuidado con los hombres que conozco por mi profesión. No es necesario, dice Dakota, es como una enseñanza tácita que la matriarca fue pasando de generación en generación.